Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas. Hoy les traigo otro video con el tema de cómo saber crear una partición partición de datos después de haber instalado el Windows 11 y también el Kali Linux Purple junto a Windows, ¿ok? Después de haber creado, de realizarlo todo listo, nos faltaría crear una partición que corresponde para almacenamiento de nuestra información o almacenamiento de datos, ¿ok? Adicional, visible, ¿ok? Entonces, para eso, aquí tenemos 730 GB disponibles de 780. Ok, entonces este es el único disco que tengo, el disco local central del Windows. Bien, entonces el disco duro que tengo de mi máquina es de 1 TB de almacenamiento, pero más las particiones que ya se restan. Para eso vamos a ir a la lupa en la parte de abajo del Windows 11. Vamos a escribir, vamos a seleccionar crear y formatear particiones. Nos va a llevar a la ventana de administración de discos. Aquí vamos a ampliarlo para que puedan ver ustedes, y como ven ustedes, aquí tenemos el sistema, la partición del sistema del Windows. Tenemos el disco local central, la C, que es del Windows, y la otra partición de Windows corresponde a este de aquí, corrección, partición de recuperación del sistema de Windows. Y el otro, las dos particiones que están aquí, que sobra, es del corresponde al Kali Linux Purple que hemos instalado en forma de sistema operativo, ok. Entonces estos dos acá es el otro sistema, el sistema del Kali Linux Purple. Bien, entonces como ven ustedes, no tenemos otra partición correspondiente a datos. Bien, entonces para poder crear una partición específicamente para datos, vamos a seleccionar el disco local C, clic derecho con el teclado, con el mouse, reducir volumen. Vamos a esperar un momento y nos muestra el formulario para crear las particiones. Aquí tenemos que asignar la cantidad de partición que nosotros queremos dividirlo. Bien, vamos a asignarle 700, 300, 330 mil. ¿Cuánto va a sobrar? Va a sobrar aproximadamente 469.062. Bien, eso es lo que va a sobrar. Entonces le vamos a reducir, presionamos el botón reducir. Y fíjese que aquí en el sistema operativo, en la central, está 458.07 gigas. Ok, eso es lo que sobra. Y la partición para nuestros datos es 322, aunque aún todavía está ahí con una cantidad. Pero bueno, no hay problema, está con 400 y tantos. Bueno, está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la partición que hemos creado, que hemos dividido, seleccionamos, y ahora lo que vamos a hacer es asignar volumen. Clic derecho con el teclado, con el mouse, y vamos a seleccionar nuevo volumen simple. Aquí lo vamos a botón siguiente, el botón siguiente, y por defecto, como estaba libre el disco, la letra D, vamos a dejarlo por defecto siguiente. Acá le damos siguiente. Tenemos que asignarle el nombre de volumen,
del disco. Le vamos a poner, por defecto era Lenovo, es el nombre de la laptop que tenemos, Lenovo, y por defecto se identifica que es para almacenamiento. Lenovo, y le presionamos el botón siguiente. Finalizar. Y listo. Dice, selecciona esta opción para elegir que le ocurra a unidades. Ok. Entonces ahora ya está creado. Vamos a irnos a abrir el explorador de archivos. Y fíjese que ya tenemos el disco particionado, disco de almacenamiento para almacenar nuestra información, datos, modo visible. Ok, entonces ahora tenemos dos discos ya, el disco local y el disco de almacenamiento. Bien, visible. Ahí está vacío ahorita. Entonces aquí ya podemos nosotros empezar a almacenar. Y cuando queramos realizar alguna actividad o alguna operación, de repente querer formatearlo este disco, de repente se nos ha perdido, no haber inconveniente con la interferencia con lo que corresponde. De repente nosotros queremos eliminarlo este disco y adjuntarlo al disco local, ¿sí? Y pues simplemente lo podemos hacer sin inter, pero para eso tienen que ustedes trasladar toda su información que tengan acá en este disco que guarden, pasarlo a otro disco, de repente un disco externo. Ok, siempre es recomendable que tengan ustedes un disco externo, un disco duro externo tipo USB, de 1 TB. Yo, por ejemplo, tengo un disco duro externo de 1 TB, puede tener de 2 TB o hasta más, ¿no? Para que puedan ahí asegurar toda su información, cosa que por cualquier inconveniente que haya, pues ya tienen en un disco externo, ¿ok? Que también les puede servir para poder realizar otras operaciones externas. Ok, entonces ya está listo. Eso sería todo por el video del día de hoy. En este del video del día de hoy, en este video, y voy a minimizar acá. Ok, entonces voy a cerrar. Y listo. Gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, seguirnos en TikTok, en suscribirse en nuestros canales de YouTube, Hakali con H, y ahora con una modificación de Hakali con R, Rakali. Ahora se llamará Rakali. Ok, entonces tenemos dos canales, Rakali y Hakali con H. Ok, entonces, gracias.